Lumos. Hola, muy buenas y bienvenidos a ZH Gamer Toy, y hoy les traigo Hogwarts Legacy. Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Además, ya saben que hacemos directos en Twitch todos los días. Y dicho esto, chicos, vamos a dar caña a ver qué nos encontramos hoy. ¡Ludamus! Otra casita más. Este es el cuadrado, nivel 3. Lo sabía. Bueno, pues tenemos una casa más aquí arriba y el camino que sigue hacia este lado. Hay una casa al fondo, creo, ¿eh? Hay varias cosas por aquí. Hola. Hola. Y adiós. Esto quiero ver lo que es. Un váter. ¡Carajo! ¡Qué susto que me ha dado el bicho este! Bien hecho que está, ¿eh? Mira, ahí tenemos globos. ¿Eso qué es? Eso me lo queda. Oh. No tiene ni agujero. ¿Qué es esto? Rebelio. Revélamelo todo. Hola. Voy a hacer esto. Sí, sí, ya que estoy. Sería aquí y al 3. Ahí tengo una prueba de Merlín. Ok, para abajo. Ok, para acá. Otra prueba de Merlín. Y un montón de cosas. Aquí hay un montón de cosas. Listo. Ya hemos completado otro. Aquí hay un montón de cosas. Esta zona no la he visto, ¿eh? Y hay misiones y todo. What the fuck, es un pueblo entero. Pues no sé, pero me mola. Espera, espera. Tenemos que ir otra vez hacia acá. Vale, es aquí donde yo subí. Sí, porque vamos a limpiar Hogsmeade. Aunque no del todo, ya sabéis que me faltan cosas por encontrar, pero al menos limpiamos lo que podamos. Rebelio. Rebelio. Vamos por la parte de arriba, ¿qué es esto? ¡Ah, un gatito! ¿Tenemos una tienda aquí? ¿Qué dices? ¿Por qué? Aquí en medio, sin más. Voy a ir a verla. ¿Qué ha pasado? Ah, no, sin más, no. Esta zona es la de la tienda, claro. Ahí tenemos cositas, ¿eh? Vale, ojito. Vamos al 2. Aquí no he estado nunca. Subí aquí, hice una misión o lo que sea, pero no he vuelto. Listo. Nada por aquí. Para abajo he visto otro cofre, ¿verdad? Déjame saltar. No me deja saltar, ¿por qué? ¿No me deja saltar? ¿Qué me estás contando? Aquí. No, ya no hay más. Era el último de su especie. Me los he fundido todos. Aquí no hay nada. ¿Y estas casas? ¡Rebelio! ¿Todo aquí no es nada? Por lo visto no. Aquí hay otra. Ve tú que no sé dónde es. Aquí recuerdo que hicimos una misión de mariposa justo ahí detrás también, es verdad. Es una casa abandonada. Ok. Luego viene el cementerio, etcétera, etcétera. Yo vuelvo al pueblo. Vamos a ir a la parte esta, donde está la noria. Allí hicimos una misión también, si mal no recuerdo, de mariposita. A ver. Rebelio. ¿Qué? Tenemos que dar la vuelta entera. Ya que estoy, me llevo esto. No os preocupéis por las cosas que me estoy saltando, porque las haremos con el tiempo, ¿vale? De un modo u otro. Es por aquí. Que me mato. No, que va. Cruzamos así, punto. Eso que se escucha son conejitos, ¿eh? Aunque no es el ruido típico de un conejo. No que yo sepa. Que yo recuerde. Volvemos a Hogsmeade. A ver, dijimos que la casita esta. Rebelio. Aquí hicimos lo del cuadro y tal. No debería quedar nada, pero por si acaso le tengo que dar.
Porque ya os digo que nos hemos dejado pues un montón de cosas, ¿veis? Aquí hay una casa con un candado del tipo 3, etcétera, etcétera. Tenemos que volver aquí a abrir candados. Y tenemos que ver cómo es el tema de los animales. Esta zona la tenemos más que vista. Nos faltaría la zona del bareto. Y la zona de deportes. Vamos a ir a la zona de deportes. Está justamente por aquí. El bareto es donde es Sirona, ¿vale? Que no... Que lo he dicho en plan bestia. ¿Esto es otro candado de los cuadrados? Sí, nivel 3. ¡Rebelio! Para acá. Aquí está lo de Sirona, creo que era por aquí en algún sitio. Aquí. Pero yo vengo aquí, a la zona deportiva. ¿Cuántos búhos? No he visto más papeles de esos, ¿eh? ¿Ya has vuelto de tu último vuelo? Cuéntame. Hola, todos los detalles. Un momento, ya que estamos. Ahí tenemos un candado cuadrado y la puerta que no puedo abrir. Vale. Hablemos con él. Buenas noticias, dale. Buenas noticias, señor Wicks. Con la mejora he batido un récord nuevo en el circuito de Irondale. ¡Magnífico! Sabía que la mejora tenía mucho potencial. ¿Cómo te sentiste en la escoba? Se maneja bien, aunque tiembla un poco a mucha velocidad. Y el mango se bambolea cuando hay ráfagas de viento fuertes. Ah, sí. Ya veo. Creo que sé cómo abordar eso. Gracias, te debo una. Si implica otra mejora, el placer es mío. Se nota que quieres mejorar el vuelo en escoba tanto como yo. Es un placer colaborar con alguien como tú. Si tengo razón, y espero que sí, pronto tendrás noticias mías. Ok. Muchas gracias, de veras. De nada. Podemos hablar con él otra vez, pero no voy a hacerlo porque no tiene sentido. Misión completada. Y eso quiere decir que ya tenemos la segunda mejora. Deberíamos. El señor Wicks y yo formamos un buen equipo. Bla, bla, bla. Aquí no se puede ver, ¿no? Habría que verlo directamente aquí. Vamos a la parte de equipamiento. Aquí, ¿no? Tenemos una mejora nada más. Nos pusimos. Esta que es muy simple y me gustaba. Voy a cambiársela a esta que además le pega bastante bien a mi varita, ¿vale? Y de vez en cuando cambiamos un poquito. Esta me gusta bastante. Bueno, esta. En cuanto a ropas y demás, no hemos encontrado nada útil de momento. Todo será para venderlo. Tenemos 9.000. Dentro de muy poco podemos comprar dos escobas. Tal cual. Inventario, talentos, déjalo de momento. Colecciones, déjalo tal cual. No me interesa ahora mismo. No hay nuevos mensajes. Hemos terminado por aquí. Me voy. Me voy con mis colegas. Se está recargando todo el gráfico, ojo al dato. Por cierto, se ha hecho de día de golpe. A ver qué nos queda por encontrar. Hemos descubierto un montón de cosillas. A ver. Tenemos cofres de colección 5 y solo tenemos uno. Buah. De los demiguys hemos encontrado todos menos uno. Seguramente ese uno que nos quede esté dentro de una de las llaves de nivel, del tipo 3, de nivel 3. Con lo que, tranquilito. En cuanto a cuántos tenemos de demiguys ahora mismo. Aquí. Tengo 5. Son 13. Vale. Nos queda poquito, chicos. Nos quedan 8. Luego tenemos por aquí la misión de Sirona. Espérate, ya que estamos, vendemos, ¿no? Y así quedamos vacío porque luego empezamos a buscar y... Sí, he vuelto. Pero es por la venta. Aquí ya no nos dan para vender y antes nos daban, nos dieron una escoba, ojito con eso. Vale, ¿esta por qué no me da ni positivo ni en negativo? Es exactamente igual que lo que tengo. Qué raro. Que sea justo no como la que tengo yo. Esto lo dejo tal cual, esto lo voy a vender. Se queda. Este se queda por ahora. Este se va. Queda 60. Este se queda, se queda. Este se va. Este se va. Este se va. Este se queda, se queda. Esto no lo sé. Esto no lo sé. Y este se va. ¡Listo! Nos estamos quedando con muchas cositas. Gracias por pasarte. Hasta que sepa qué hacer. Y ojalá vuelvas pronto. Gracias. Vamos a ver, misiones. Ya sé que tengo por aquí lo de Sirona. Es de hecho la última que me queda para completar. Misiones, por favor. Solo me queda eso, ¿vale? Que esto, por cierto, el último día dije que esto no lo había visto nunca. Sí, lo he visto, pero pequeñito. Es la primera vez que viene tan gigante y con tantas misiones. No sé si es que esto se descubrirá cuando terminemos de hacer estas tres o lo han hecho así por algún motivo. En plan de, bueno, es que hay secundarias, pero no las has encontrado.
No lo sé, no tengo ni idea. Dédalo, me falta una, exacto. Esto lo dejaré de momento. Lo de las lunas tiene que quedarse hasta que lo haga. Vale. Esto es para conseguir descendo. Clases de adivinación. Me la apunto. Y esto por el tema del vuelo. Aún no lo he hecho. He hecho una. La práctica de vuelo. Tenemos que hacer esta a ver si la encuentro. Estaba cerca de donde estuvimos el último día, ¿eh? Lo digo porque está por ahí de momento. Y esto nos va a dar arresto momento. Momentum. Y la misión principal. Vamos a por esta entonces y nos quitamos de en medio. Ya sé que estamos aquí al lado de la misión principal, pero si empezamos con la misión principal tenemos que continuar. Si no, nos quedamos ahí a un tiro. O no, vamos a la misión principal y vamos a completar. Y así vamos avanzando un poco de uno y otro poco de otro. Hoy toca esta misión principal, la de Sirona. A darle. A ver si termina de cargar los gráficos, porque queda feísimo así. Gráficos, sombras... ¿Ya has terminado ya? Porque está cargando lo de fuera. Directamente a las cuatro escobas. ¡Hala, ya he vuelto! ¡Hola! ¡Sirona! Me alegro de ver. ¡Rebelio! Espera, espera. Que es que yo sé que por aquí hay cosas. Espera, espera. Me alegro de verte. ¿Era Sirona el que me ha dicho eso? A ver, con ese bozarrón. Y para acá. Un poquito. Nada. Aquí. Hay otra allí. Ah, bueno, esa está en la calle. Y esta creo que también, ¿no? ¿O qué? Un segundito. Oh, que hay formas de entrar que no sean directamente Rebelio. Por el bar. Aquí. Pero esta llave es de nivel 3. No se puede abrir. Vale. Sí, aquí estaba ya. Pues entramos al bar por la puerta de atrás. Entramos al bar por la puerta de atrás. Para acá. Para acá. Después de que lo atacaron. Y para acá. ¿Qué he visto ahí? Un cofre abierto, cierto. Y... ¿algo más? Vale. Sirona, hablemos. Hablemos de Hanlock, ¿no era? Alío. Hola, señorita Ryan. Hola. Me gustaría agradecerle de nuevo su ayuda con Rookwood y Harlow el día del ataque troll. Llámame Sirona. Ha sido un placer ayudarte. Oh, esos dos son unos canallas. Me alegro de que tu acompañante y tú estuvierais aquí. Yo también. Estaba hablando con un duende ese día. Sí, Lodgok. Es un amigo. Ah, sí, el que nos miró cuando salía, entrábamos. Él se quedó mirándonos y me quedé como, hostias, ¿qué ha pasado ahí? Qué mal rollo. Chicos, por cierto, qué curioso, se llama Ryan. Sirona es Ryan y es tabernera. ¿Por qué digo que es curioso? En mi canal vais a encontrar una serie que se llama The Longest Journey. April Ryan, ¿vale? Tiene mucho que ver con una taberna en el otro mundo. Si no sabéis de qué va la cosa, os aconsejo que veáis la serie. Tiene mucho que ver en la primera y en la segunda, porque tengo las dos. Me faltaría la tercera. A ver si algún día lo juego, aunque solo sea por terminar la saga. Creo que tengo las dos primeras, sí. April Ryan, y luego en la segunda, que no es April Ryan el personaje principal, sino que es otra, que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Pero que acaba conociendo a April precisamente en un local en el otro mundo. Tal cual. A ver qué hay por aquí. Puedo confiar en un duende, ¿eh? Me alegro de oírlo. Hostia, no he prestado atención y me he puesto a hablar porque me he quedado con lo de April Ryan. Estaba hablando del duende que nos encontramos que me miró con mala cara. Y por eso ahora pregunta, ¿cómo puedo confiar en un duende? De momento confía en ellos, salvo por Ranrock, todos los demás son de fiar, suelen ser de fiar, ¿vale? Aunque sí hay rencillas, pero bueno. Parecía que mantenían una buena relación. Lo conozco desde hace años, desde que yo estudiaba y servía mesas aquí. Mucho antes de que yo comprara el local. Era bastante amable, pero no éramos amigos. Tiene muy arraigada la desconfianza de los magos. ¿Y ahora son amigos? Sí. Llevaba años sin verlo hasta que vino hace unos meses. A pesar de ello, me reconoció al instante. Es mucho más de lo que puedo decir de mis compañeros de clase. Le bastó un segundo para darse cuenta de que era una bruja y no un mago. No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores. Lodgok está igual de preocupado con lo que pasa que nosotros. En ese caso, me gustaría hablar con él sobre Ranrock en concreto. ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa a causa de los rumores que he oído de que Ranrock trabaja con nuestro amigo Rookwood. Así es.
Si no está aquí, estará haciendo negocios en Cabeza de Puerco. Es un honrado comerciante de metales. Dile que hemos hablado. No es de extrañar que desconfíe de los magos y las brujas, aunque sea alguien tan joven como tú. Dicho esto, si quieres información sobre Ranrok para pararle los pies, Lodgok será tu aliado. Vale. A ver qué se cuenta. Pareció no inmutarse con Rook Buddy Harlow el otro día. ¿No le dan miedo? No son más que unos abusones. No los he tolerado en mi vida. Y desde luego, no voy a permitir que molesten a mis amigos. No me malinterpretes. Son magos peligrosos y no hay que subestimarlos. Sin embargo, bueno, hay que enfrentarse a ellos para que recuerden que los demás nos cuidamos las espaldas entre nosotros. Ok. ¿Y qué sabes de ellos? ¿Se ha enterado de en qué están colaborando Ranrok y Rookwood? Sé poco más, aparte de que parecen haber formado una especie de incómoda alianza. La amistad entre magos y duendes ya es poco común, pero ¿entre estos dos? Uno necesita algo del otro, te lo garantizo. Dicho esto, me temo que son como una víbora de dos cabezas. Habrá que acabar con los dos para impedir los planes que anden tramando. Vale. Gracias. Gracias, Sirona. Cuando veas a Lodgok, salúdalo de mi parte. O sea, que hemos quedado con el duende. No sé qué has hecho para tener enemigos tan poderosos, pero por favor, ten cuidado. No. Vale. ¿Podemos hablar con ella otra vez? ¿Puedo hacerle unas preguntas, Sirona? Claro que sí. Ah, ya está. Voy a dar, da igual. Perdón, no es nada. Cuando veas a Lodgok, salúdalo de mi parte. Ok. Yo saludo de tu parte. Nos vamos. Chicos, ¿hay más cosillas por aquí que averiguar? No sé qué deciros, ¿eh? Voy a ir por acá. Un momentito. Aquí hay otra callecita. Por si acaso, voy a ver si hay más llaves o algo. Siempre me queda la sensación de que falta algo. Aquí hay más llaves, pero esas son cuadradas. Aquí, ¿veis? Lo mismo digo. Son cuadradas. Y hemos salido directamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, por ahí tiene que haber algo. Directamente al charquito. Están mojados los pies. ¿Esto qué es? Es lo mismo que hemos visto antes, pero en otro sitio. ¡Toma! ¡Uy! ¡Se queja! ¡Qué fuerte! ¡Hostia! No pensaba que fuera a funcionar eso. Sinceramente no. Vale, muy bien. Vale, pues avanzamos un poquito más en la historia del juego. Nos han dicho que tenemos que irnos a... ¿Por qué tenemos que irnos aquí? What? A ver. ¿Tenemos que irnos aquí? Pues tenemos que volver. ¿Por qué? Ah, lo veo. ¡Ay, que me mojo todo! ¡Vaya, hombre! ¿Aquí? ¿Y qué es lo que hay por aquí? ¡Rebelión! Bueno, pues entremos. Esa es la misión principal. Unlock. Sí, sí. Cabeza de puerco, chicos. Aquí nos encontramos algo, ¿no? Un demigais o algo así aquí atrás. Y un narcón, por lo que veo. Algo de comer. Claro, es que no lo voy haciendo en todas partes. Cabeza de puerco colgada. ¿No le he dado yo a este? Por lo visto, ¿no? Por lo visto, nada. Ya, pues a por Handlock. A ver qué se cuenta. Sí. Hola, Lodgok. Hola, Sirona, tío. Me dijo que estaría aquí. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Te envía con novedades? No, en realidad quería hablar contigo. Sobre Ranrok. Ah, me acuerdo. Las tres escobas. El día del ataque troll. ¿Es a ti a quien busca? Sí, y necesito saber qué traman él y sus seguidores para mantenerme un paso por delante. Digamos que lo sé. ¿Por qué debería confiar en ti? Quizás le he jugado mal. Sirona confía en mí. Le decimos que Sirona confía en mí. Es amigo de Sirona, así que...
Puede que funcione. Sirona confía en mí y me dijo que pensaba que nuestros intereses coincidían. Bueno, si Sirona se fía de ti, muy bien. Quizás sepa algo que podría ayudarnos. Una forma de hacer que Ranrok me confíe sus planes. Te escucho. Hace años, una bruja cruel robó una reliquia duende sagrada. Se dice que ahora descansa en su sarcófago, en una tumba donde solo pueden acceder magos. Ranrok y yo tuvimos un desencuentro hace mucho tiempo. La reliquia podría volver a unirnos. Vale. Parece una trampa. Recuperaré la reliquia. A ver, parece una trampa. A ver, no sé si fiarme de él. Si ahora se fía de él, con lo cual debería fiarme de él también. No creo que sean todos malos ahora, ¿vale? Pero, es más, ella me protegió. Pero la reliquia, si Ranrok está interesado en la reliquia, ¿por qué recuperársela? Si se la recupero para él, para que él pueda hacer caso a Ranrok, Ranrok conseguirá lo que quiere gracias a él. Ah, bueno. Y él se acercará a Ranrok y conseguirá información. Pero estaría dando la reliquia, que a lo mejor es importante que no la tenga. ¿Os imagináis la situación? Yo ahí mirándolo fijamente. Vamos a darle, venga. Muy bien. Recuperaré la reliquia si me prometes que me revelarás los planes de Ranrok. Tendremos que confiar. Yo, en que tú no te fugarás con la reliquia. Y tú, en que compartiré lo que averigüe. Coge las cosas que necesites y reúnete conmigo junto a la tumba de la bruja. Sin decirme ni quién es la bruja para poder ir para allá. Si vamos al mapa, nos lo dirán seguramente. Pues está justo aquí. Está al ladito justo. Esto tiene pinta de que va a ser bastante extenso, ¿no? ¿Tú te quedas ahí? No, pues adiós. ¡Adiós! Muy bien. Avanzamos un poco más en la historia principal. Antes de nada, vamos al mundo. El mundo. Porque tenemos muchas cosas que hacer y eso lo sé. Pero yo quería muchas cosas. Quería muchas cosas yo. Lo que yo quería hacer era misión. Para esta tenemos que hacer lo de la parte que me faltaba. Junto a las agujas, ni idea. Habría que ver si en el mapa me señala dónde está, porque no lo sé. El último día vine para acá. Ah, mira, está aquí. Pues vamos a acercarnos por allí un segundo, chicos. Será lo mismo que hicimos en el otro lado, por aquí creo que era. Que era atravesar unos globos, ¿vale? No es como la misión que hicimos justo al empezar el directo de hoy, sino que tenemos que irnos directamente para acá. Vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo un segundito. No tenemos ningún fuego cercano. Vaya telita. Podemos ir en escoba y nos evitamos cualquier tontería. Sí, me parece buena idea. Vale. Tenemos que salir del pueblo. Ya sé que tengo la misión principal aquí. Que en Ranrok, no, Hanrok. Se parecen todos los nombres muchísimo. No se está esperando para su misión. Pero quería quitarme esta desde el principio. Así que, al lío. ¿Cómo que no? Hoy que me voy a ir. Y no me deja. What the fuck. ¿Cuánto tengo que salirme para que me dejen? Ya está, Ahora. ¿Cómo que no? Hola. Ahora. Vamos a irnos para allá. ¿Aguantará más el tirón esto? Aguanta bastante, ¿eh? De hacer pirulillas mientras llego, me encanta. ¿Podré ir por ahí en medio? ¿O me parará el mapa en cuanto entre a la parte de esta de Hogwarts? No me para, ¿eh? Arriba. Guay. Para acá. Para acá. Para arriba. ¡Que me como algo! ¡Me cago en mi padre! Sí que se puede, sí. ¡Qué fuerte! Sí que se puede hacer todo eso. Para allá. Que nos quedamos sin estamina. Hay algo allá arriba. Rebelio. Ahí tenemos arañas, tenemos lo del aliento.
Sigo mi camino porque quiero hacer en concreto esta misión. Y así nos la quitamos de en medio. Una misión más que nos quitamos. Luego ya veremos lo que hacemos. Mira, ya veo ahí un globo. En cuanto hinchemos, pinchemos los 5 globitos. Listo. Dale caña. Para arriba, para abajo, para arriba. Pom, pom, pom. Eso es. Abajo un poquito. Pom, pom, pom. Eso es. Acabo de pasar una prueba de emergencia. Allá vamos. Un segundito. ¿Esta parte cómo la conozco yo? Mirad, aquí hay una prueba de Merlín que yo he saltado. Yo he estado por aquí. Sí, porque ahí está el fuego. Es verdad, sí que estuve por aquí y no hice lo de los globos. Va, un segundito. Antes de continuar, no quiero meterme en más bronca, más líos. Tenemos una cueva justo debajo. ¿Tenemos que entregar la misión o qué? Misiones, por favor. Lo de las lunas, no sé, no tengo ni idea. Espérate, esto no. La llave de Dédalo, esto de aquí. Vuelve con la señora Kogawa. Pues esta, chicos. Volvemos con la señora Kogawa. Entregamos la misión y nos darán lo que sea, supongo. ¿Dónde tengo que ir? Espérate, no me sale en el mapa. Kogawa, Kogawa. Tiene que estar por aquí, ¿verdad? Kogawa. No. Aquí. Justamente aquí. Kogawa 2. ¡Ah! Vale, no sabía que si estuviéramos volando podemos ir directamente en fuego. En los polvos Flup. No lo sabía. Le he dado al intentar salirme del mapa y me ha llevado. Creí que no se podría ir a los polvos Flup mientras estás en vuelo. Imaginaos que ahora aparezco allí, pero sin escoba y ¡pum! Me la pego. No, aparezco en el suelo, qué bien. Pues muy bonito, muy útil. La señora Kogawa estaba arriba, ¿verdad? ¿O tenemos que entrar a Hogwarts? Aquí, aquí. Hola. Hola de nuevo. ¿Ha terminado las tareas? He vuelto, profesora. He acabado todos los encargos. Bien hecho. Manifiesta disciplina. Como suelen decir, la sabiduría es un snitch dorado y usted está demostrando pericia como buscador. Vamos a practicar Arresto Momentum. Un encantamiento creado sin querer para evitar que los Quaffles cayeran en picado durante un partido de Quidditch. Ah, para cogerlos cuando caían al suelo. Movimientos precisos. Ah, ¿quién hizo eso? Arresto Momentum. Chicos, atento porque no hemos hecho ni uno desde hace mucho tiempo. Sería espacio ratón, espacio F. Me pongo con la F, ¿eh? Y con el espacio sería ratón, espacio F, ratón. Con el otro botón, vale. Pues listo, al lío. Pon, le damos aquí al espacio, le damos a la F y le damos al ratón. Listo, bien. Ok. Arresto Momentum. A ver qué le hace a los enemigos. Los paraliza. Es como el de congelación, solo que puede que dure más. Dale, dale. Vamos a la T. Le aconsejo que practique el hechizo nuevo siempre que pueda. Ahora aquí no tienes con quién luchar. Por ejemplo. Es que no tienes con quién luchar. Ah, los libros. Vale. Nivel 27, 150 puntos de experiencia y... Arresto Momentum. Aquí, este de aquí. Arresto Momentum. Muy bien, pues lo voy a poner en la tercera fila. Luego ya veremos en qué posición los pongo. En principio, estos dos se quedan aquí porque son los que yo utilizo para poder enfrentarme a problemas con la gente. Un ataque básico y uno de área. En el segundo he puesto un ataque de congelación, o sea, una congelación, no ataque. He puesto esto, que sí que es un ataque, esto y esto. Esto es para desarmar, pero es un ataque. Luego aquí he puesto el arresto momentum, que también lo probaremos, no os preocupéis. De hecho, ahora. Vamos a darle al F3 y le damos al 1. Arresto momentum. Eso es. Siga así. Vale. Ya. Ya he terminado, ¿eh? Hola. Bien hecho. Va por buen camino para dominar Arresto Momentum. Ok. Vale, tiene otra misión. Vamos a hablar con ella. Profesora, ¿tiene un momento? Sí, ¿qué ocurre?
Da igual. Mencionó el equipo de Quidditch de Toyohashi. Sí, lo hizo cuando la conocimos. Cuando dimos la primera clase de vuelo con escoba. En clase le oí mencionar el equipo de Quidditch de Toyohashi. Así es. Los Toyohashi Tengu son de Japón. Dominantes, célebres por su riguroso entrenamiento. Entrenan cerca de la escuela de magia Mautokoro, donde a menudo luchan contra tormentas y mares tempestuosos, además de entre ellos. Para los Tengu, los partidos son casi siempre más fáciles que los entrenamientos. Asumo que los sigue. Joder. ¿Cómo? No. Me preparaba para jugar en su equipo. Y hubiera sido una Tengu de no ser por... una cierta mala suerte. No. Oh. ¿Recordáis que cuando lo dijo, es como el equipo de los Tengu, no sé cuánto, y saltó una? Pues eso. Todos necesitamos algo de suerte. Seguro que la habría podido con mala suerte. ¿Cómo que? Podría con la mala suerte. No entiendo. Seguro que la habilidad podría con la mala suerte. No sé qué significa eso. Todos necesitamos algo de suerte. Vamos a apoyarla. Conozco esa sensación. Hay cosas que escapan a nuestro control. Y sí. Otras no sé qué significa la segunda frase. Debí preverlo. Así que forjé mi propia suerte. Me traicionó alguien en quien confiaba. Yo misma. No supe verlo con claridad y pagué un alto precio. Asuka, mi mejor amiga y yo nos preparábamos para entrar juntas en el equipo. Yo de guardiana, ella de cazadora. Ella era impresionante. Una vez se zafó de tres con un sacacorchos y marcó antes de que pudieran siquiera girar la cabeza. Pero al acercarse las pruebas para los Tengu, le entró miedo. Y yo no comprendí su grado de pánico hasta que ya era tarde. Estaba tan desesperada porque las dos jugáramos juntas que echó Felicis a escondidas en nuestro té antes de la prueba de habilidad. Oh, pero eso es trampa, ¿no? A ver, el Felicity es, si mal no recuerdo, un jugo para tener suerte o algo así. Y de hecho lo usa Harry Potter en una de las películas para conseguir la gracia de un maestro, que es un pedazo de maestro, un gran maestro, que instruyó a Lord Voldemort cuando era un niño, cuando era Tom Riddle. Y de hecho era solo por conseguir suficiente suerte como para poder pasar un tiempo con él, aunque no le importase, que no hubiese importancia al otro, que no le diese mucha importancia a la historia para que el otro quisiera cantar. Y lo que hizo fue contarle que él fue quien le comentó a Tom Riddle sobre... Es que os contaría la película, vaya. Contarle a Tom Riddle sobre los... ¿Cómo se llamaban? Los imperdonables no eran. Era sobre cómo partir tu alma en trozos para que no te puedan matar, de forma que contra más trozos hagas, más difícil es matarte. Y de hecho ahí nace la historia de los Horcrux en la saga de Harry Potter. Justo ahí nacen los Horcrux, aunque ya habían destruido al menos dos. Uno que era la Piedra Filosofal, si mal no recuerdo, y el otro que fue el libro de Lord Voldemort, que es donde descubre que Lord Voldemort era Tom Riddle. Madre mía. Chicos, a ver, eso es terrible. No sé qué es, eso es terrible. ¿Suerte líquida? Eso es ilegal, ¿no? Así es, sí. A los pocos minutos ya sabía que pasaba algo. Yo nunca había jugado tan bien. Y Asuka volaba como nunca. ¡Era maravilloso! Cuando la confronté después, admitió lo que había hecho. Me retiré de la selección inmediatamente. Pero no fue culpa suya. Usted no sabía lo de la poción en el té. Eso no importa. No fui yo quien voló ese día. No podía vivir conmigo misma. Así que me retiré y les expliqué el motivo. Quemé mi escoba avergonzada. ¿Qué pasó con Asuka? Joder. ¿Quemó ella también la escoba? Asuka jugó dos temporadas para los Tengu. ¿No la denunció? ¿No les dijo lo que había hecho? Su destino no debía decidirlo yo. El mío estaba en mis manos, como sucede con usted. Gracias, profesora. Recordaré lo que me ha dicho. Mi postito se llamaba Azúcar. Bueno, ya vamos a dejar café un momento, que vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos. Aún tenemos aquí una misión o algo con ella, ¿eh? Uy, ¿eso es un libro? No me dejan, pero si os fijáis, tiene un escudo de misión. Puede que sea para algo para más adelante. Nivel 2, vamos a abrirlo, hombre. ¡Alojo Mora! ¡Alojo Mora!
A lo mejor me da algo interesante. Y nos cuenta en otro momento su historia con Asuka. Aquí. Ella no jugó porque con Felix Felicity habría ganado, tendría suerte. Pero la otra decidió seguir jugando, con lo cual sí que lo utilizó. Ya digo que aquí hay una misión, pero no puedo... No sé por qué... Un momento, a ver si es una misión que no tengo yo para hacerla todavía o qué. Es que está aquí, miradlo. Ahora esto, un momento. He completado las tareas. Esto ya está hecho, ¿no? Misiones, a ver. Sí, aquí no está. Esta no es. Lo de Dédalo no es. Nos faltaría la de Descendo. Tendríamos que ir a una clase de adivinación. Eso lo haremos más adelante, no os preocupéis. Creo que lo suyo sería irnos a por Lockbook. Estoy intentando ver si me deja, pero no me dejan. Es una misión colgada, no sé, a lo mejor el próximo día que entremos... Ah, no, está bloqueada. Aquí me aparece la misión. Si os fijáis en el mapa, me aparece el escudo con un candado. Luego es una misión bloqueada para más adelante. Supongo que habrá que alcanzar cierto nivel o algo para poder pedir esa misión. Estos libros me están poniendo de los nervios. ¡Fuera de aquí! Me voy. ¿Hay algo más? No. Hemos abierto el cofre. Chicas, chicos, vamos a dar una vuelta por ahí. Vamos a ver qué nos encontramos. Pero, de momento lo voy a dejar por aquí. Espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide, recordad que hago directos en Twitch todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis, suscribíos, dadle al like, compartid y todas las cosillas para que cada funcione. ¡Chao! ¡Al ojo, mora! Listen to me.